breve umilità. Es el fin del mundo. El hecho de bajar el Mercadona en unos meses va a ser, o sea, apocalíptico. A ver, es todo muy abierto. Puedo acercarlo y me veis en plan súper cerca. Y si me acerco, tío, mira, podéis ver todas las imperfecciones. Es que este plano es muy asqueroso, en plan. En unos meses el hecho de bajar el Mercadona va a ser la muerte. O sea, eso probablemente va a ser ultra apocalíptico. Y nosotros, esté pasando lo que esté pasando, tenemos que ir bien guapos, obviamente. Así que por ello he traído el kit del Hype Survivor. Qué nombre de mierda. No lo sé, llámalo como te salga del lado. Antes, cuando esta situación empezó a crecer, yo pensé, tío, ¿y si esto se pone en plan súper épico en el sentido de que de repente todas las personas y todos los gobiernos pierden la eticidad, es decir, el sentido de ser buena gente y de que todo tenga una regla, es decir, se pierde toda la regla? Y como es obvio, lo primero que se me pasó por la cabeza como buen hypebeast nivel 50 es buscar prenda para una situación así. O sea, en vez de pensar en refugio, alimento, no, pensé en qué coño me iba a poner si eso pasase de verdad. Y he encontrado unos customs que son... Obviamente la mayoría de las cosas que he encontrado son fantasy piece, es decir, como pieza... que no existen, custom, que hace la gente. Hay muy poca en el sentido de que pueda quedar de puta madre por una situación así. Pero obviamente hay custom, la gente está más loca que yo. Y he hecho custom de cosas que son la puta po. Así que esas son las prendas que os voy a enseñar, ya que la situación se va a tornar en meses, tal y como les he dicho hace un rato. Vale, en primer lugar tenemos este pedazo de custom, una monogram mask de Louis Vuitton, que este pavo es... No sé quién coño le habrá hecho este pedazo de custom, sé que él no, porque él es peluquero, su Instagram es, lo tengo por aquí. @masulove, os lo dejo por aquí, vale, por si queréis seguirlo, ya que todas sus fotos están muy épica. Pero me parece increíble porque no es una máscara como tal, la simple tela hecha en forma de máscara, sino que tiene sus detalles como esto para que respire mejor, como unos respiradores por aquí. Y en cada lado de la mejilla tiene un cosido de cuero que le da un toque súper agresivo a la máscara y me parece la polla. Supongo que no tengo que decir que esto no sirve de nada en un caso de pandemia tocha real. Bueno, ni en pandemia tocha real ni ahora mismo con el coronavirus. O sea, si vas con esto en una peste negra, probablemente muera instantáneamente al pisar la calle. En fin, ya que esta máscara sería difícil de conseguir y tengo que enseñar alguna más, obviamente he traído la clásica, la típica de Off-White. Una máscara que obviamente está a disposición de todo el mundo. Bueno, todo el mundo que quiera pagar 200 pavos por una máscara, pues tendríamos que acostumbrarnos a esta máscara de Off-White, que hay mucha peña. Se ve que mucha peña ha caído tirando a estas máscaras al principio, cuando empezó toda esta mierda de la pandemia, el coronavirus, y se tuvo que hacer titulares diciendo que la puta máscara de Off-White no servía para cubrir obviamente de este virus. O sea, digo la verdad, yo simplemente la llevaría porque está guapísima. Siempre he sido fan de las fotos de Instagram en las que salen los japoneses y los coreanos con estas máscaras puestas y de puta madre. A mí siempre me ha encantado. Pero cuando todo esto pase, me pongo esto, pase a la calle, voy a parecer subnormal. En Madrid puede pasar desapercibido, en Barcelona también, pero en mi ciudad, tío, en Almería, podrían pasar dos cosas si me pongo esto en mi ciudad. Que mucha gente se creería que todavía estoy con el coronavirus, que tengo algo del rollo, o directamente que soy subnormal. Entonces, pasamos a los tops, es decir, a las partes de arriba. Y como todos supondréis, vamos a tirar del techwear, es decir, de la ropa que se lleva muchísimo en Corea, en Japón, no tengo ni puta idea de dónde se lleva. ¿Está grabando así con el pelo abajo? Sí, o es que no me lo puedo peinar para arriba, se me cae. Tiraremos de esto porque obviamente no es ropa nada ceñida, es de un rollo muy cómodo, pero también como tirando un poco al deporte. Y también porque normalmente llevan muchísimos bolsillos, tal y como lo he enseñado en el GTA. Tenemos que llevar muchísimos bolsillos. En fin, os pongo por aquí este coat, esta chaqueta, este abrigo, como queréis llamarlo, que me parece la polla, tío. Si lo juntas con los guantes estos rotos por la mitad de los dedos. Y bueno, como veis, ya de por sí este pavo lleva la máscara, lleva un rollo muy del que tiraríamos en un caso de apocalipsis máximo. Y bueno, en caso de que necesitamos bolsillo, no queréis con algo tan tocho, con algo tan grande, con algo tan oversized como es la chaqueta que acabo de enseñar, os dejo por aquí un chaleco que me parece increíble. Tampoco sé de dónde es, ya que la foto la he sacado de una marca de ropa que está patrocinando justo a la sudadera, que también obviamente la añado al kit de este próximo apocalipsis. Realmente este outfit entero puede servir directamente para lo que estamos hablando. Y bueno, dejando un poco de lado chaqueta, chaleco y todo esto, vamos a por la sudadera. Obviamente debajo de cada prenda de las que he dicho podéis poner lo que quiera, ya sea una pieza de sudadera, siempre obviamente supongo que manteniendo el color negro. Yo caso, y es que me estoy flipando, que me estoy montando una puta película, o sea, me la estoy creyendo, estoy pensando que estoy haciendo un vídeo porque estamos en un puto apocalipsis y quiero que sepáis cómo vestir en el apocalipsis, o sea, se me está yendo la puta olla. Algo negro, quizá un cuello alto quedaría muy guapo también. Por lo que pasamos a algo importantísimo en un caso así, que serían los guantes. Obviamente descarto los guantes que he enseñado antes del tío que los lleva recortados, es decir, los que tengo yo, que también los podréis ver muchas fotos de mí en mi Instagram, porque es que no sirven de una puta mierda, no te van a proteger ni del frío, ni de simplemente contacto contra... O sea, no te van a proteger de una puta mierda. Así que yo voy a elegir estos, que me gustan muchísimo, no sé por qué, supongo que del Call of Duty y de todo esto, que siempre llevan estos guantes puestos, que son los típicos de esqueleto. Lo que pasa es que los de este pavo son, se nota que
son pro. Quizás te puedas jugar a Airsoft o algo del estilo y llevar los guantes por eso mismo. Es más, si os metéis en la tienda de Airsoft, es decir, en todas las tiendas de, no sé, si en vuestra ciudad habrá tienda, o bueno, simplemente miráis las tiendas online. Hay muchas prendas que si os mola este rollo tech, lo podéis vestir sin ningún problema, ya que tienen cosas muy guapas. Así que bueno, supongo que los guantes estarán ahí en unas tiendas de Airsoft segurísimo. Y bueno, por si os mola todas estas fotitos, dejo el Instagram de este pavo por aquí, que es la polla. Todas las fotos son del rollo, este rollo militar muy oscuro y que la verdad es que está bastante, bastante guapo, así que... Y vamos con la parte de abajo, es decir, con los pantalones, que yo sin duda, o sea, aquí no hay discusión, os haría unos cargos. Es decir, todos los cuerpos especiales de policía, de lo que queráis, llevan obviamente pantalones cargos. No tan estilizados, obviamente, imagináis los policías con los pantalones súper cerrados, ceñidos de abajo y ahí todo épico. Pero bueno, eso se usa porque el material y el tema de los bolsillos vienen muy bien. Y bueno, si me más lejos, usaría los pantalones del pavo que he enseñado antes, el del chaleco, que obviamente esos pantalones están muy guapos. Además lleva con una especie de cinturón en el muslo que me parece la polla. Y bueno, aquí igual que la sudadera, a libre disposición. Mientras sea unos cargos, yo creo que ahí quedaría de puta madre. Eso sí, no os compréis los de Bershka como me compré yo, que me duraron 15 días. Yo creo que aquí lo mismo, en las tiendas de Airsoft tiene cada vez pantalones cargo y que estarán guapísimos, pero seguro. Bueno, demasiado homo por ahora. Voy a echar un poquito para atrás mientras. Aquí algo que no lo tengo preparado porque no sabía realmente qué decir. O mejor dicho, qué elegir. Ya que obviamente tiraríamos de unas botas, pero claro, no hay botas como tal. Aquí se me ha venido a la mente de primero una pieza que quedaría de puta madre, pero es una zapa baja. Así que obviamente vamos a tocar tanto la zapa baja como la zapa que elegiríamos alta. Pero bueno, hablando de zapa baja, una zapa que ahora mismo está en súper tendencia y que seguro que muchos de vosotros lo habéis pensado ahora mismo, son las Cloudburst Thunder de Prada, que muchos de vosotros sabréis cuál es. Si no sabéis cuál es, los pongo por aquí, que son la polla. Esta zapa la estoy viendo muchísimo por Instagram, sé que está muy en tendencia, pero sé que en España no, como que en España no se habla mucho de ella por lo que estoy viendo. Os digo, no la he tocado, no la he visto en persona, no me la he probado obviamente, por lo tanto quizás sean ultra incómodas y sean una puta mierda para lo que estamos hablando. Pero bueno, ya que no estamos flipando con todo esto, nos flipamos también con las prendas, así que yo tiraría de esta bota, que me parece abusiva. La chapita de Prada ahí arriba, el diseño de todo, cómo está cosido, cómo está fabricado, me parece increíble. La suela también me gusta muchísimo, me parece la polla. 790 pavos. En fin, otro vídeo más de mierda para mi canal, ya que como sabéis, últimamente estoy saliendo a la calle a hacer cositas para que no se quede todo en mi habitación ni en mi casa. Es que me gusta hacer las cosas bastante más interactivas, mis vídeos suelen ser bastante más interactivos. Pero bueno, como es obvio lo de lo que estamos hablando, estamos en confinamiento todo el puto mundo. Pero bueno, ya sabéis, con que lo grabe en mi casa siempre intento dar un puntito más de interactividad y de que se quede un poco más creativo. Me encantaría que dejase en los comentarios cositas de qué tal estáis en la cuarentena, si estáis viendo ropita para comprarte. Ya sé que por Instagram podéis hablarme todo lo que queráis, que siempre contesto. Y bueno, como he dicho antes, si hay alguna prenda que te haya gustado, me puedes hablar por Instagram, que te la paso en un momento, ya que tengo todo aquí guardado en una carpeta. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, te dejo dos más por aquí, ¿vale? Que si te mola alguno de ellos, te mola el rollo que hay en el canal, pues te agradecería que dejas una suscripción, ya que me vendría de puta madre. Y nada más, dejo de hacer spam. Nos vemos dentro de muy poco, ya que no tengo otra cosa que hacer, así que grabaré muy pronto. Y eso, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.